Good afternoon, my dear uh, students, how are you today? This is teacher Harold Rodriguez and I'm so happy to having you here. How are you doing today? Tell me. You can talk to me, you know? You know, our yes, objective. Teacher. Yes, thank and you, teacher. Michelle. Thank you. Hi, so teacher. Really. Hi there, how are you doing? Thanks and you, Hi, teacher. teacher. Hi. I'm doing well, thank you. I'm so happy okay. having you here is the best. <clears throat> thank you. If you are here, it's because you have already, um, you know, clicking on this. Um, I'm in. I don't remember the name of the when you may click. Uh, well, anyway, uh, you are here, so you are already checked your attendance to this sipas So thank you so much. Muchas gracias por haber asistido a este CIPAS. Lo que estaba tratando de decir que es el problema cuando piensas en español al mismo tiempo que en inglés es que por el hecho de ya haber dicho me interesa o estoy adentro. Es que no recuerdo qué dice en el botoncito del CIPAS. Bueno, eso es equivalente. Confirmar a la... asistencia. Confirmar. Thank you. Attendance confirmation. That would be. I think so. Okay, my dear. Remember that we are trying to talk in English all the time because we need you to improve your skills or your skills in English. Eh, el objetivo de que les hablemos en inglés todo el tiempo es apoyarlos en la mejora de sus eh, habilidades en inglés. Please be attentive to the news forum because the, our director is uh, our director. Course director is <clears throat> posting there all the information about weekly encounters within the um, Lille community language. So please eh, be, you know, keep, keep, keep attentive to, to that information. <clears throat> La directora de curso, nuestra directora de curso está publicando en el foro de noticias constantemente. Eh, Los llamémoslo los, las citaciones semanales para la comunidad virtual de Lilley para que entren en cualquiera de las actividades y practiquen inglés. Remember, you have C1 as, a, as an outcome profile. Se supone que su perfil de salida okay, es nivel C1. Nivel C1 se logra con mucha práctica. No es imposible, por supuesto que no. Nada es imposible. Pero necesita <coughs> muchísima práctica. Ok, so please be aware of that. Ok, today we're going, to, we going to talk about um, this activity, the activity for phase, phase two. Um, I, I am right now. Uh, sharing my my screen. Uh, this is the guide, the activity guide. Would you please confirm whether you can see? You are able to see the the guide, the activity guide. Would you please confirm? Yes, sure. teacher, is it right? Like yes. You sure. Yes, teacher. Thank, yes, sure. Thank you so you much. Be. You are the best. Thank you. I need you to talk. Necesito que me hablen. No me dejen pensar que estoy solo. Okay, this is the activity. You know. Uh, this is a research based learning strategy. Okay, Foreign Language Acquisition and Learning, you know already that. You know that this number, 518015, is the course code. Es el código del curso. No es el grupo al que pertenecen, right? No es el grupo. El grupo es, lo ven allá en participantes, right? <clears throat> bueno. Every phase, cada una de las fases, every phase has two main parts or two parts: a theoretical part and a practical part. Sí, hay una parte teórica, una parte práctica. So today we're going to talk about the theoretical part. Vamos a hablar de la parte teórica, okay? Because concerning practical part, you have already received a lot of information. We are making a lot of SIPAS. About that uh, activity, those activities you have to um, you have to do in order to have all your practical or your practice experience uh, developed properly. No, that's the idea. So I'm going to talk today about the theoretical part. I know you are here because it doesn't seem easy. No se ve fácil esta actividad. cierto y es importante que tengamos tengan claro bueno tengamos para bueno, nosotros también es importante eh, qué es lo que vamos a hacer en esta actividad ok so the first part or the first activity the first step is ok with the development of this company students are expected to achieve the following learning outcomes ok analyze the characteristics Of the learned that interfere the acquisition and learning process of a foreign language. Okay. Entonces la clave aquí es characteristics of the learner. Okay. First clue. Okay. Esto es lo primero que vamos a analizar. Okay. Characteristics of the learner. What do you understand as learning? Learner. Sorry. ¿Qué entienden por learner? Valiente, un valiente, una valiente. Es el, es, digamos, el estudiante. El, okay, el, okay. It's another word. Yes, you are right. is the other one. It's another word. El aprendiz. Students. OK. También sirve como aprendiz. Bueno, aprendiz tiene un término. Apprentice. Ok. Learner se refiere en general a la persona que está haciendo el proceso de learning. ¿Y qué es el learning? pues el aprendizaje entonces tú podrías decir eh, sí aprendiente aprendiz eh, aprendiz perdón aprendientes son no, raro. aprendiz estudiante eh, son sinónimos ¿ok? obviously this sounds kind of sophisticated you know learner tiene una connotación un poco más eh, digamos Sofisticada. Tiene una implicación al utilizar learner instead of student en lugar de estudiante. Y es que learner, el learner, digamos que tiene la motivación, o sea, todos los ingredientes para querer aprender. ¿okay? Esta persona realmente quiere aprender. Les digo esto porque, pues, no sé, retrocedan un poquito en el tiempo a cuando ustedes estaban en el colegio, estudiantes, si podrían considerarse en ese momento learners o simplemente students. ¿Ok? Porque hay una connotación más profunda en ser un learner que está directamente relacionada con interés, con motivación, con deseo, con ganas. Y pues, no sé, ¿qué tan... Learners eran ustedes cuando estaban en el en bachillerato. I don't know. Just think about it. Solo piénsenlo. ¿Ok? Entonces, the characteristics of the learning that interfere. Ojo. Interfere. Comprendido este verbo. Este es un verbo. Interfere. ¿A qué se refiere este verbo? Interferir. Yes. It's an. It's um something that opposes to the process, algo que se opone al proceso, ¿cuál proceso? The acquisition and learning process of a foreign language. Okay. Have you tried to understand this term acquisition? ¿Han tratado de comprender este término acquisition? ¿Ya lo comprenden a qué se refiere el término acquisition? Viene ac de un verbo. Ac ac yes. Acquire. Acquire, acquisition. Yes. Pero tiene una connotación más profunda. En este caso, yo les voy a invitar a algo para que ustedes empiecen a manejar su vocabulario. No utilicen software traductor para entender o eh, saber el significado, miren que lo digo entre comillas, de los términos. En vez de eso, busquen glosarios de términos, ¿ok? Glossary for... Eh, Teaching process, eh, podrías colocar aquí así. Teaching eh, glossary. O eh, glossary about eh, learning process. Cosas así, buscar glosarios. O hacerlo con diccionarios en inglés. Hay mucho diccionario en línea. Ojo ¿Sí, que sorry? no haga el proceso yeah. de traducir, sino de explicar a qué corresponde este término. ¿Ok? Porque el traductor no hace eso. ¿Ok? Y el traductor no tiene en cuenta el contexto. Cuando ustedes trabajan a través de un glosario de términos o de un diccionario, <coughs> les dice, sí, <si, coughs> les dice, ¿qué sentido tiene el término eh, si es comprendido en un contexto en el que funciona como sustantivo? Porque hay términos que funcionan como sustantivos de acuerdo al contexto o como verbos, inclusive como adverbios. ¿sí? <coughs> Entonces es importante que ustedes tengan claro ese tipo de... Eh, eh, el término adecuado es. Bueno, voy a decir una palabra que se me ocurre ahora, es una palabrota o facetas, pero no, son, no, no es facetas a lo que me quiero referir, se me fue la palabrita. Eh, acepción es el término. ¿Cuál es la acepción? Es decir, de acuerdo al contexto, ¿a qué se está refiriendo? ¿Right? Bueno. Acquisition and learning. Entonces, estamos hablando de un proceso en que no es simplemente aprender el idioma, sino. Internalizarlo, ok. Entonces, aquí hago una, un, les doy una, una noticia que de pronto ustedes ya, ya tendrían, deberían tener, ok. Hablar inglés no es traducir, ok. Hablar inglés no es decir las cosas, lo que yo digo y reemplazarlo por palabras en inglés y de tratar de decir lo mismo, ok. O sea, no es un proceso de traducción, es un proceso de que, profe, como me decía una, un estudiante, un aprendiz alguna vez, profe, ¿cómo le digo, a, cómo digo en inglés, espere tantico? Entonces yo le digo, Ay, mi querido mi aprendiz, una persona que habla inglés no va a decir jamás espere tantico, porque espere tantico es un término, es decir, aquí en el Huila, es un término coloquial, ¿cierto?, que utilizan las personas en el Huila y obviamente una persona que está en Estados Unidos en Canadá en Australia en el Reino Unido eh, pues no habla así entonces no se trata de eso ¿sí ves? No tiene sentido tratar de decir las cosas que yo pienso o sea decir lo que yo digo como yo lo digo y cambiarlo o sea utilizar palabras en inglés okay de eso no se trata de aprender otra lengua aprender una lengua es estar relacionado con este acquisition ¿Que se refiere a qué? Se refiere a aprender a expresar, a pensar y a expresar mis sentimientos y mis ideas en esa lengua. ¿Cómo? De la manera como lo hacen las personas que hablan esa lengua. ¿Vale? Para que por favor se vayan sacando de la mente eso de que, ah, con el traductor arregle. No, con el traductor no arreglas nada, empeoras las cosas. Y esto viene a los trabajos que a veces se nota que utilizan software traductor. No, no, no. Debes tratar de decir las cosas. Como las dice una persona que habla inglés. Ok, hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Hay que leer mucho, hay que leer muchos textos. Eh, ¿De dónde se habla? Que, hay que leer mucho, escuchar mucho a las personas que hablan esa lengua. ¿sí? Es por esa razón que los lingüistas que hacen estudios en pueblos indígenas y quieren, eh, eh, digamos, formalizar esas lenguas para que no desaparezcan, tienen que irse y vivir con esa comunidad. Porque necesitan entender, adquirir, hacer el acquisition de los términos a qué se refieren. Y les doy un ejemplo. Los pueblos, o nosotros que no conocemos la nieve, ¿cierto? Solo tenemos una palabra, nieve, y ni siquiera la conocemos porque no es común en nuestro entorno, ¿cierto? Sabemos que existe y tenemos una palabra, nieve. Para los pueblos esquimales, hay pueblos esquimales que viven en el hielo, ¿cierto? Sea, viven por allá arriba, que hay nieve todo el tiempo, tienen hasta 20 palabras diferentes para decir nieve. Es decir, como su entorno está lleno de nieve, es... ellos distinguen, ellos van distinguen, a distinguir van entre a distinguir cada tipo de nieve. Cada... Tú dices, toda la nieve es igual. No, el que vive entre la nieve empieza a distinguir cositas, detalles pequeños de la nieve. Por eso ellos tienen hasta 20 palabras diferentes para describir o para referirse a la nieve. Bueno, el profe está hablando más de la cuenta. Listo. Ok, entonces, a esto es a lo que se refiere, ¿sí? El acquisition. Ok. Resources required, you have already read this, ya lo han leído. Virtual Campus, Pedagogical Practice Scenario, Institutional Email, Unit 1 Contents, and Pedagogical Practice Traceability Forms, Okay, Listo, esto, esto es ya más como de la parte eh, práctica, ¿no? So, eh, this activity of both a theoretical and practical component that you are required to develop, ¿ok? Se le, se le pide, se le requiere que desarrolle estos dos componentes. Okay, entonces, pretask, ¿qué es lo primero que deben hacer? Go to the learning environment and review, study, and analyze, the context included in unit one, understanding foreign language acquisition. Listo, entonces, ojo, lo primero es ver en los contenidos de la unidad uno, es decir, ustedes tienen que empaparse, ¿sí? De el material de lectura. Ustedes están aquí porque quieren ser profes de inglés, pero es que inglés es solo una parte del proceso que ustedes están realizando, porque ustedes realmente se están formando como docentes. Entonces hay una parte teórica de lo que es la actividad como docente, que es... Eh, precisamente de lo que vamos a trabajar, de lo que estamos hablando aquí. La práctica, este curso de práctica que ustedes están haciendo, no es simplemente ir al colegio, mirar lo que hace la profe o el profe, ayudar, porque también hay que ayudar eventualmente. Recuerden eso, aunque es de observación participante. Si el profe les pide, por favor, ayúdame con esto, ustedes muy queridos, muy, muy, muy atentos y muy, eh, llamémoslos, proactivos, claro que sí. Obviamente siempre y cuando sean actividades relacionadas con la clase, ¿no? Con, con el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés. ¿Listo? Entonces, aquí hay que desarrollar esta parte teórica. O sea, eso que ustedes están haciendo, perdón, de la parte práctica, tiene un componente teórico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber, ok, ¿por qué estoy haciendo esta práctica? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto que estoy haciendo, de este curso? ¿Sí? Y es ahí la razón de que haya una parte teórica. ¿Listo? Bien. Entonces... ¿Qué es el pre-task? El pre habla de leer un material. Entonces, aquí donde yo me voy a, a lo siguiente, detengo aquí un momento la, eh, lo que estoy compartiendo. Ok. Ok. Y voy a compartir ahora. Yo fui allá a la unidad 1. Sí. Y allá en la unidad 1, en el contenido de la unidad 1, hay varias lecturas recomendadas. Una de esas lecturas que yo abrí aquí porque pues, no voy a abrirlas todas, pero una de esas lecturas es esta: Principles of Language Learning and Teaching. H. Douglas Brown, San Francisco State University. San Francisco State University. Okay, este es el material de estudio, este es un material que vamos a leer. Bueno, son 347 páginas, ¿sí? Veamos qué dice en la guía. Bueno, voy a empezar a compartir la ventana completa porque... Si no, aquí me vuelvo loco, listo. ¿Qué dice la guía? Vamos a ver lo que dice la guía. Dice la guía, dos puntos. Dice la guía. Eh, lee el contenido de los materiales, ¿cierto? Bien. Entonces, en H. Douglas Brown, en este documento, ¿sí? ustedes llegan y lo abren. ¿sí? Y hay unos, un capítulo, el primer capítulo, ¿sí? Eh, sí, el primer capítulo, que es lo que recomienda leer. Y en el primer capítulo dice Language, Learning and Teaching. Sorry for that. Este problemita es por el, me imagino que por el escaneado. Language, Learning and Teaching. ¿Sí? Esta es la unidad que vamos a leer. Deben leerla primero. You should learn and write, uh, Sorry, you should study, you know, make a um, skimming. Okay, you, you have to first skim the, the, the pages and then you have to. make a reading uh, thoroughly and slow and so calm, so focused uh, reading okay enfocados acerca de lo que habla aquí ¿De qué habla este señor? Dice, questions about second language acquisition, okay? Ojo, aquí se habla de second language, no hablamos de inglés. ¿Por qué? porque second language se refiere a cualquier lengua que una persona esté aprendiendo, ¿sí? Aparte de su lengua materna. ¿Ok? En nuestro caso, esa segunda lengua, ese second language es inglés, pero esto podríamos utilizarlo para enseñarle a personas a hablar español, ¿ok? Podríamos ser profes de español, ¿ok? Si yo les digo a ustedes, ¿podrían enseñar español? Ustedes podrían decir, sí, bueno, no sé, tienen las conocimiento de las habilidades para ser profe de español. Bueno, profe, ¿quién sabe? Ah, bueno, entonces es lo que estamos haciendo. Entonces, miren lo que tenemos. Learner, Learner characteristics, linguistic factors, learning processes, age and acquisition, instructional variables, context, purpose, rejoicing in, our rejoicing in our defeats, language, learning and teaching. Schools of thought in second language acquisition, structural, linguistic and behavioral psychology, generative linguistics and cognitive psychology, constant and disciplinary teaching. Ok, aquí hay varias cosas, ¿sí? Pero probablemente ustedes no necesiten todo, sino tal vez la primera parte, ¿ok? Voy a, voy a pasarlo rápidamente. Vamos a ver a ese primer capítulo. ¿Listo? Este documento está disponible en el... En el en el learning environment, ¿cierto? Eh, unit one. Dice, unit one. Ustedes hacen clic ahí y ahí están los enlaces y los materiales, o sea, los libros que se les recomienda que lean. Bueno, entonces voy aquí un momentico a, vamos un momento aquí a, bueno, not preface. We are not interested in preface. Chapter one. Oh, ok, Language learning and teaching. Oh, está feo esto, pero bueno. Entonces mira lo que empieza. Empieza a explicar. Voy a ampliarlo un poquito. No, no vamos a leer todo, ¿no? Okay. Qué oportunidad para ir eh, trabajando en sus eh, reading skills, ¿no? Sus habilidades en la lectura. Okay. Then learning a second language is a long and complex undertaking. Your whole person is affected as you struggle to reach beyond the confidence. The confidence uh, confines, sorry, of your first language and into a new language, a new culture and a new way of thinking, feeling and acting. Ok, miren el término, culture. Ok, porque aprender una lengua es aprender aspectos de la cultura del pueblo, las naciones que hablan esa lengua. ¿Listo? Por aquí dice: Many variables are involved in the acquisition process cierto? Muchos factores o variables. Language learning is not a set of easy steps that can be programmed in a quick do it yourself kit. So much is at stake that courses in foreign languages are often inadequate training grounds in and of themselves for the successful learning of a second language. ¿Sí? En otras palabras, mira, aprender una segunda lengua enseñar una segunda lengua, pues no es algo fácil, no es un paso a paso, ¿cierto? Toma la cartilla y dale, ¿ok? Porque muchos factores entran ahí, en juego, es lo que nos están explicando aquí, ¿ok? So, please, work on your reading. Sé que de pronto todavía es un poquito complicado, pero hay que practicar, ¿right? Entonces, hay muchas cosas en juego, ¿listo? En ese proceso de enseñanza de la lengua. So he says, few if any people achieve fluency in a foreign language solely within the conf confines of the classroom. Poquita, poquita gente. Few if any people. Poquitos, si es que ninguno, sería el, el, la forma de interpretar esa expresión. Few if any people. Entonces, poquitos, si es que ninguno, logran. Eh, Fluidez ¿sí? en, el, en una lengua extranjera, en su segunda lengua, simplemente yendo a clase. ¿Ok? Ahí en el salón de clases. No. Hay mucho, hay que ir más allá. ¿Ok? So, what is this? Questions about second language acquisition. I'm so sorry. Entonces, mira, habla acerca de los, los interrogantes alrededor de la adquisición cierto de esa segunda lengua, ¿ok? Entonces habla de quick issues, issues. Cuando se habla de issues, normalmente está relacionado como, con cosas que son problemáticas para uno. ¿Mm? I'm having some work issues, dice uno. I'm having some work issues. Estoy teniendo algunas inconvenientes, algunos asuntos. Cuando si tú buscas issues suena como asuntos. Issues tiene una connotación más de eh, inconvenientes, problemillas, ¿no? Listo. So, miremos aquí ya. Vamos a hacer un skimming. Vamos a hacer un skimming porque no podemos leerlo todo. Entonces, mira. Learned Characteristics. Voy a quitar aquí porque está atravesándose esto. Ah, Ok. Learned Characteristics. ¿Características de quién? Alguien me dijo ahorita, profe, el aprendiz, ok, el aprendiz, el estudiante, cierto, el learner, la persona que está aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son? Primero las características. ¿Quiénes son las personas a las que estás enseñando? What is their ethnic, linguistic, and religious heritage? Mira, aspectos de su etnia, su lengua y su herencia religiosa. See, are their native languages, levels of education, and socioeconomic characteristics? How, what life experience? Oh, I'm sorry, I'm What are their native languages, levels of education, and socioeconomic characteristics? What life experiences have they had that might affect their learning? What are their intellectual capacities, abilities, and strengths and weaknesses? How would you describe the personality of any given learner? This another question focused attention some of the crucial variables affecting both learning successes in acquiring a of foreign language and teachers' capacities to enable learners achieve that acquisition. ¿Vieron la idea en este párrafo? Oye, tienes que tener en cuenta cuando tú vas a enseñar, ¿cierto? No vas a enseñar igual, ¿cierto? A una persona que, por ejemplo, ¿sí? Tiene unas características de la lengua que habla, ¿cierto? Que tiene un nivel de educación particular, ¿cierto? Un nivel socioeconómico particular, ¿cierto? En sus experiencias de vida. No voy a enseñar igual a una persona que tiene diferentes aspectos con respecto a otra, ¿sí? Lo voy a poner así sencillo. No es lo mismo para mí, lo voy a hablar con, con, con mis, ya desde mi experiencia, no es lo mismo ir a enseñar a un grupo de estudiantes, ¿sí? De una zona eh, en la que hay altos niveles de violencia, ¿cierto? Que los niveles de deserción de los estudiantes son altos, ¿sí? Y eh, que adicionalmente el nivel socioeconómico, bueno, es relativamente bajo y que su nivel... Eh, su comprensión lectora, o sea, sus habilidades en, le en lectura y escritura o lectoescritura son bajas. No es lo mismo, ¿cierto? Las consideraciones que debes tener cuando vas a dar clase a un grupo de personas así, que si vas, por ejemplo, a trabajar eh, con adultos, ¿cierto? En un horario nocturno, personas que trabajan durante todo el día, que están algunos de ellos pensando en emigrar, ¿cierto? Y que necesitan aprender el eh, inglés como sea. Bueno, si pues están enseñando inglés y que adicionalmente, pues como tienen el, el eh, tienen trabajo, pues hacen el esfuerzo y, y, bueno, no sé, compran libros, etcétera. Ven, no son las mismas las mismas consideraciones. Eso es lo que vamos a analizar aquí. Y aquí es donde habla de los factores lingüísticos, ¿ok? What is that the learner must learn, cierto? What is language? What is communication? What does it mean when we say someone knows how to use a language? Mira entonces, estas preguntas claves. Estos, estos son los benditos factores. ¿Ok? What is it that the learner must learn? ¿Qué es lo que el aprendiz o el, el, el estudiante debe aprender? Eh, ¿Qué es lengua? ¿Qué es idioma? Es importante que ustedes hagan un ejercicio de reflexión acerca de, oye, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es hablar otra lengua? Ustedes tienen que hacer ese ejercicio reflexivo. ¿Ok? Es importante que identifiquen qué es, cuál es la labor del docente. Eso es lo que buscamos aquí. ¿Ok? ¿Qué significa... Cuando decimos que alguien sabe cómo utilizar una lengua, hay personas que dicen: "Profe, pero es que el inglés británico es mejor que el inglés eh, americano. ¿Y por qué? ¿De dónde sacas esa idea? Eso es como decir que, y todavía existe ese concepto, que el español que hablan en, eh, en España es mejor que el español que hablan en Colombia o que el español que hablan en Costa Rica es mejor que el español que hablan en Panamá. ¿Ok? Eso es, eh, eso es algo que requiere observación, porque recuerden que el idioma, la lengua, es una característica de la cultura. Somos herederos de una lengua en español, <coughs> sí, pero es que esa lengua no la impusieron, ¿vale? No es una lengua que fuera naturalmente desarrollada. Entonces, por obvias razones, todos los pueblos violentados, uy, me puse de extrema izquierda, todos los pueblos violentados durante la conquista, ¿cierto? Que se les obligó a aprender el español, pues obviamente pueblos, lo empezaron a tratar de manera diferente. Entonces no podemos hablar de que un, un país o una región habla mejor un idioma que otro. No, lo hablan. como lo hablan ellos? ¿Ok? Bien. Entonces mira, bueno, yo estamos analizando aquí, estamos descubriendo el proceso. ¿sí? ¿What is the best way to describe your systemat systematize the target second language? Ah, bueno, este término target, target language. Es lo que llamaríamos lengua objetivo, o sea, la lengua que se pretende enseñar o aprender. ¿Sí? What are the relevant differences and commonalities? ¿Ok? Diferencias y cosas en común. ¿Ok? Eh, diferencias y cosas en común. Nosotros no tenemos una palabrita en español para decir cosas en común en una sola palabra. Bueno, en inglés sí, commonalities. Between learners, a learners first and second language. ¿Ok? diferencias y similitudes, ah, similitudes, entre lo que, eh, entre la primera lengua y la segunda lengua de una persona que, desde la persona que está aprendiendo. Ok. Estas son las diferentes preguntas que uno como profe se, se debe hacer. ¿Cierto? El learning process, learning processes sorry, learning process, linguistic factors, learning processes, how does learning take place? Esto es una T, ok, sorry. how does learning take place? Okay. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? how can a person ensure success in a language learning? what cognitive processes are utilized in second language learning? ¿Qué procesos cognitivos son utilizados? what kinds of strategies are available to a learner and which ones are optimal? how important are factors like frequency of input, attention to form, Bla, 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 bla. Luego viene age and acquisition. When in the life of learning that second language learning take place? Ojo, defiende que son factores en los que se hacen preguntas. Lo que estamos invitándolos es a que se cuestionen acerca del proceso de adquisición de la segunda lengua. Okay. When in the life of learner does second language learning take place? Okay. ¿En qué momento de la vida de este estudiante está ocurriendo el proceso de aprendizaje? ¿Ok? Porque no es lo mismo, estos son ejemplos típicos. No es lo mismo que tú estés aprendiendo inglés o una segunda lengua cuando eh, tienes 10 años, a cuando tienes, no sé, 20, 22, a cuando tienes 35 o cuando tienes 60, ¿cierto? Entonces, ¿en qué etapa de la vida estás? Va a tener factores, ¿cierto?, que van a afectar el proceso de aprendizaje. Eso es, de eso se trata el análisis que ustedes van a hacer. Y aquí nos hablan de eso. One of the key issues in second language research and teaching is a cluster of questions about differences between children and adults in learning a second language, okay? It's a cluster of, of questions. Cluster is a término a que se refiere a un montón, digamos un grupo, okay, cluster de... Preguntas, un bloque de preguntas, podríamos decirlo. A cluster of questions, de ahí esa connotación de cluster, porque cluster en otras connotaciones, por ejemplo, se puede referir a en un aeropuerto. Cluster eh, es un aeropuerto al que llegan, que se utiliza como punto de llegada de una aerolínea. Una aerolínea puede utilizar un cluster y dice el cluster de Bogotá, que también lo llaman Huff. Y uno dice cluster, buscas cluster y uh, como así. Es. De acuerdo a contexto, ¿no? Aquí se refiere como un, un, a lo que dije al momento, un paquete o un bloque de preguntas acerca de qué. Differences between children and adults in learning a second language. Language, yes. ¿Sí? Dice. Common observation tells us that children are better, better language learners than adults. Ojo, dice better. Pero aquí mismo en la universidad Ustedes eh, ah, habrán visto o verán en algunos cursos que eh, este análisis no es eh, es un análisis superficial, o sea, decir que los niños aprenden mejor que los alumnos, que los adultos, perdón, es una percepción ligera o muy superficial de lo que realmente es el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. ¿Ok? Eh, entonces, en estos aspectos es que ustedes van a van a tener que eventualmente ir a otros a hacer una búsqueda eh, pero una búsqueda bien no por favor no, no utilicen fuentes como que, que el blog de no sé quién ¿ok? a no ser que en ese blog el señor tenga coloque referencias entonces es un es un blog eh, confiable eh, o bueno Wikipedia pues es que ya estamos en un nivel en que universitario cierto de nivel, superior entonces, eh, Wikipedia, pues, no es una buena fuente. Pues sería una buena fuente para eh, leer, o sea, darnos información inicial y a partir de ahí empezar a buscar fuentes más, eh, a, a buscar fuentes adecuadas académicas, ¿no? Para eso lo mejor es el Google Académico, ¿no? Dicen Google Académico y ahí los manda. Bien, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, hay que investigar sobre esos aspectos. ¿Qué tan cierto es que la edad afecta? ¿O no? ¿Cierto? El proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Sí, sí, probablemente, pero ¿qué, ¿qué tanto? Entonces, es hacer esa pequeña búsqueda. How do the cognitive and emotional developmental, developmental changes of childhood and young adulthood affect language acquisition? Adulthood, adult, adulthood. Creo que es childhood, adulthood. Yes. Affect language acquisition. Ok, mira. Vamos, ¿qué se va a hacer de comida? No sé, ¿qué vamos a hacer de comida? No, no, no. Yo tengo cafecito. ¿Quién nos está preguntando esta hora qué es lo de la comida? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Para apagarle eso. Ya apagó el micrófono. Ay, Dios mío. Me da hambre, me hace pensar en... Comida. Qué pena, profe. <laughs> sí, <okay. ríe> no te preocupes. Fue la nota para... para. Es bueno, nuestra pausa activa. Mira, instructional variables. Entonces, miren que tenemos que, tienen que ustedes hacer una búsqueda eh, cuanto más profunda, mejor. ¿Sí? Pero, mira que va específico hacia esto: hacia, bueno, la edad, en cuanto a la edad, en cuanto al a desarrollo emocional y cognitivo, ¿sí? Esos cambios de lo que es la infancia a la, a la adultez. A esto se refiere el childhood lo que llamaríamos infancia, y adulthood, es lo que llamaríamos la, la adultez, eh, afectan en la adquisición de esa lengua. Luego vienen las instructional variables. Entonces, ¿Cuáles son las instructional variables? Sí, entonces habla aquí que algunos eh, procesos de adquisición de la lengua ocurren de manera exitosa fuera del contexto educacional, y eso es posible, claro, ¿cierto?, fuera de, 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 de la institución educativa, de la universidad, etc. Y lo llaman eh, en ambientes naturales. Puede ocurrir, puede ocurrir en una persona que tuvo que emigrar, ¿cierto? Llegó a un lugar sin hablar nada de la lengua y por necesidad de supervivencia, ¿cierto? Y de, de obviamente interactuar, aprende la lengua, ¿cierto? Obviamente lo va a aprender de una manera eh, no formal, probablemente se expresará más con... Con idioms, ¿cierto? Eh, con expresiones, eh, llamémoslas, eh, lo que yo llamaría el idioma de la calle o el idioma de la gente, no va a ser un, un, una lengua, digamos, académica, ¿cierto? Pero realizará el proceso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades o si todo el mundo, todas las personas pueden lograr? de manera equitativa o igual, o si este tipo de aprendizaje es posible para todos. ¿Será posible? Y si no, ¿cuáles son los ingredientes para el éxito en ese aspecto? And in what has come to be called instructed SLA, Second Language Acquisition. Este SLA es un acrónimo para Second Language Acquisition. ¿Ok? In what has come to be called instructed second language acquisition. ¿En qué se ha convertido o qué viene a ser lo que llamamos la adquisición de una segunda lengua instruida ¿sí? o enseñada? ¿Okay? Entonces, todas las preguntas que salen al respecto de eso. Eh, ¿Qué dice? Methodological approaches, textbooks, materials, teacher styles, institutional factors. ¿Cuáles son los efectos? Obviamente, ¿creen ustedes que... Eh, los enfoques metodológicos, los libros de texto, los materiales utilizados, los estilos o el estilo del, del profe o de los profes eh, y de la institución, ¿sí? o los factores institucionales, ¿van a afectar de alguna manera el, el, el proceso o cuáles son los efectos que van a lograr? Bueno, sabemos que sí van a afectar, pero ¿cuáles van a ser? Okay. Consider the amount of time spent in classroom learning a second language is there an, uh, an optimal length of time required for successful mastery? A mí ah, está hablando. Oye, hay algún tiempo que mínimo, uh, no sé si a ustedes les han preguntado a mí cada rato me preguntan, profe, y será que en tres meses yo ya estoy hablando inglés o en cuánto tiempo que es otra reto Profe, ¿como en cuánto tiempo yo ya estaría hablando bien, bien inglés? Sí. <laughs> Entonces habrá un tiempo, o sea, habrá un, un, un un, un espacio de tiempo, un periodo de tiempo eh, mínimo requerido para aprender una segunda lengua, ¿ok? Eh, ¿Cuánto tiempo debe estar expuesto a esa, a, ese, a esa otra lengua? Cuando hablamos de la inmersión, se llama eso, ¿ok? Eh, eh, a five to seven hour day in an intensive language program. Bueno, aquí hay una comparación. ¿Será que debería tener estar expuesto de tres a cinco horas? ¿Tres, cinco o 10 horas a la semana en un salón de clase o 5 to 7 hour day, cierto, 5 a 7 horas día en, en lenguaje intensivo, I don't know. no sé, porque puede ocurrir, cierto, que una persona colapse, no sé, como puede haber otros que no. Entonces, EAI. Eso, estos son los factores. Context are the learners attempting to acquire this connection with the, the cultural and linguistic milieu. Of the second language, milieu. ay, olvidé que es esta palabrita, Jesus. Cuando no se acuerden de una palabrita, uh, entonces, eh, mi diccionario, reverso, context, ok, uh, milieu, milieu, Ahí me lo menos en contexto. me este es muy bueno. Medio, entorno, ambiente, ámbito, medio ambiente, ¿ok? Entendido como sustantivo masculino, sustantivo masculino. In this milieu, y aquí hay ejemplos. In this milieu, any shred of humanity is a deadly weakness, ¿ok? En este medio, cualquier pedazo, bueno, pizca colocarán aquí de humanidad. Es una debilidad. Ok. Listo. milio. Ah, ven cómo se pronuncia. Les estoy mostrando mi herramienta. Este es chévere. Reverso, se llama Reverso. Reverso.net. Eh, ¿Cómo lo pronuncia? Let me check. Milieu. Uh -huh. Bueno. Entonces en un en un uh, within the cultural and linguistic milieu of the second language okay en un entorno cultural y lingüístico de la segunda lengua cierto es cuando habla de, de contexto ok lo estás tratando de no es lo mismo tú tratar de aprender inglés aquí en colombia cierto que si estás en alguna ciudad norteamericana o estás en una ciudad de australia o en una ciudad de canadá y estás aprendiendo la lengua allá o en reino unido que es factible, para eso están los programas de intercambio. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esos factores. A ah, eso es a lo que se refiere aquí en cuanto a contexto. ¿Sí? Or are they focusing on a foreign language context in which the second language is heard and spoken? Ah, bueno, lo que acabo de decir, lo que es, es que está explicadito bien, chévere. The purpose, el propósito. Okay, finally, the most encompassing of all questions. Why are learners attempting to acquire the second language? Mira, en cuanto al propósito, entonces, ¿por qué? ¿Ok? Y entonces aquí es donde yo les hablo de eh, esto se llama, oh, se me fue la palabrita, motivación. A uno le hablan y ustedes encontrarán que hablan mucho de estilos de aprendizaje. Puedes hablarme de todos los estilos de aprendizaje, tú puedes hacer unas carteleras, unas cosas, unas presentaciones maravillosas. Ok. Pero si la persona no está motivada, no tiene un purpose, no tiene un propósito, no va a aprender. ¿Vale? Y no es un algo que diga como con las personas que le preguntan a una profe, a uno, profe, y es que entonces en un año yo ya habré aprendido. No lo sé. ¿Sí? ¿Por qué no puedo responder esa pregunta? ¿Estás motivado? ¿Tienes un propósito para aprender esa segunda lengua? ¿Sí? Yo estoy aprendiendo italiano y estoy muy motivado porque quiero ir a Italia. Queremos ir a Italia con la profe Nati. Queremos ir a Italia. Entonces, como Nati y yo queremos ir a Italia, pues estamos súper motivados y dándole al italiano, ¿cierto? Pero si yo no tengo y me dicen, "Ay, mira, aprende." A mí me dicen, "Ay, ven, yo estoy aprendiendo mandarín." ¿Sí? Vamos, te voy a enseñar mandarín. ¿Qué creen? ¿Qué cara voy a hacer yo? Yo dicen, "A mí me gustan las lenguas, pero yo estoy, oh, I'm sorry. I'm not interested. No me interesa. No me interesa. No me interesa. ¿Por qué? Porque no tengo un propósito, no estoy interesado en ir a la China. Pues los chinos, la comida china es rica, pero se consigue por aquí. No hay que ir allá a conseguir. No tengo motivación, ¿vale? No hay un propósito. So, this is another uh, analysis you can make. Este es otro análisis que ustedes pueden y deberían hacer, ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus propósitos? Are they motivated? Mira aquí está la palabrita. Les juro que no lo había leído. Re Todo esto es de experiencia. Are they motivated by the achievement of a successful career? Ah, mira sí. De pronto es porque están en la búsqueda de una carrera exitosa. Career. Ojo, este career no se refiere a carreras de automóviles, tampoco se refiere a cuando hablan de la dirección. ¿Cuál es tu dirección? Career seventh. Mm, ¿Cierto? Mm, ya saben, las direcciones jamás se traducen, se dejan en el idioma original. Bueno, esto viene a un ejercicio que hago con algunos estudiantes. ¿Ok? Career, tu carrera profesional. O bypassing a foreign language requirement. Or by wishing to identify closely with the culture and people of the target language. Maybe it's because of love. De pronto estás enamorado o enamorada. Y quieres aprender la lengua para poder hablarle a esa persona que amas, de la que estás enamorada, eh, poder hablar en su propia lengua. ¿Qué pasa en las parejas que son de dos, de dos, hablan dos lenguas diferentes? Él aprende español y ella aprende inglés o viceversa. ¿Sí? Entonces, miren los propósitos. ¿Ok? Entonces miren, estos son los aspectos: purpose, context, instructional variables, age and acquisition, learning processes, linguistic factors, learner characteristics. Okay, esos son, esos son los aspectos. Entonces miren, ya los puse en contexto. Espero haberlos, haber podido ponerlos en contexto. De regreso a la guía. Ahora sí vamos a la actividad. Entonces, choose step one, choose a group of at least Three students in your pedagogical practice location. Van a escoger tres estudiantes de los que estén haciendo su práctica pedagógica. Entonces, antes de que me empiecen a preguntar, ¿es posible que alguno de ustedes todavía no esté haciendo práctica pedagógica? Sí, porque, no sé, tiene retrasos en lo de las, eh, la carta, el colegio se ha demorado en responder. No sé. Entonces, si no, o te, de pronto estás en, en eh, la práctica es virtual, porque a algunos les ha tocado práctica virtual, pues porque no hay instituciones cerca del lugar donde viven. Entonces, en esos casos, esos free students pueden ser amigos, ¿cierto? Eh, amigos, familiares, conocidos, eh, el esposo, la esposa, el novio. La... Personas, pero que estén aprendiendo inglés, que estén estudiando inglés o que lo hayan intentado. ¿Sí? Pues personas que estén en un proceso de aprendizaje del inglés, de estudiar inglés. Entonces, ¿cuál, tres estudiantes. Si son de su práctica, excelente. ¿Sí? Y luego, ¿qué van a hacer? Van a hacer una characterization. ¿Qué es esto? Characterization tool. Factors affecting acquisition and learning of a. Of a Foreign language. These instructions: Use the following tool to analyze the characteristics of the learner that may interfere with the acquisition and learning process of a foreign language. Rate each factor based on its level of influence or impact on language acquisition. Use the provided scale to assign a score for each factor. Okay? Pues mira, van a hacer una tablita. ¿Sí? Es lo que dice aquí. This is the tool. Esta tablita es la herramienta. Tienen que hacerla en Word. ¿Ok? Tienen que hacerla. Entonces, van a escoger un factor. ¿Cuáles son los factores que estamos hablando aquí? Mírenlos. Les acabé de hablar. De hecho, los estábamos hablando ahí. ¿Ok? Los factores que se les pide que analicen. Motivation. Ahí en el texto hablamos algo de motivación. ¿Ok? The learner's level of motivation to learn the following language. Entonces ustedes cogen, a ver, voy a hacer aquí un Word. A ver, esto es a manera de... de, 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 de. Uy, bueno, esto es rapidito, digo yo. Documento en blanco. Ok. Entonces dice la guía, ya voy a compartir con ustedes, permítanme. Ya me va a tocar compartirles pantalla completa. Entonces, eh, ok, ¿cómo se llama esto? Voy a, voy a compartir con ustedes pantalla completa. ¿Listo? Para que vean lo que, lo que les, voy a, les voy a mostrar cómo hacerlo, mejor dicho. O sea, cómo hacerlo para ahí en adelante queda en sus manos. ¿Listo? Ok. Ay, no sé si lo compartí bueno compartir bueno en este momento se deben poder ver ustedes listo me confirman si se pueden ver yes teacher no teacher yes, yes teacher yes, teacher, yes, teacher. están tan callados que me preocupa Ok, thank you we are paying attention uh, yes great I love it me encanta eso bien entonces mira vamos a la guía dice Ok, obviamente, recuerden que tienen que hacer su documento en normas APA, la portada, tata, ojalá hagan una introducción que puede estar relacionada con la introducción que habla aquí en el mismo. Yo soy egresado de la UNAD y yo normalmente hacía mis introducciones tomándolo aquí, de, de, lo que se, de lo que se supone es el propósito del, del, de la actividad, tata, y arreglaba ahí mi, mi introducción. Ustedes pueden hacer lo mismo, tienen las herramientas y su inglés que está mejorando constantemente. Listo. Entonces, una vez que han iniciado eso, entonces van a hacer su tabla. Entonces, yo voy a tomar este título. Y okay, me voy a mi documento en Word. Hagan de cuenta que ya allá adelante tengo mi... Eh, ahí hice mi portada. Ay, Jesus, que tienes que cancelar. ¿Qué estás haciendo? Salí ahí. Listo. Bueno, entonces yo voy a hacerlo... Bueno, a mí no me gusta calibre, a mí me gusta Arial. Lo voy a hacer de 12. Ok, entonces, bueno, recuerdan que como es eh, formato, mm, perdón, voy a hacerlo con todas las de la ley, entonces voy a hacerlo con sangría, acuérdense que esto es primera línea, listo, como corresponde a normas APA. Entonces, factors affecting acquisition and learning of a foreign language, es el, esa es la tabla que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la guía? La guía dice, ok, my dear students. Dice, use the following tool. Ok, vamos a tomarlo de ahí ya que. Okay. Control copy. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, ok. Ok, es pega feo. Entonces tienen que arreglar el pegado feo. Sorry. Pero confío en que sean muy hábiles en el manejo de Word. Porque eso tampoco se los puedo enseñar. Recuerden. Factor base. Es de Espacio. suprimir o okay, que recuerden que listo ahí está cierto is the following tool to analyze the characteristic bla 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 entonces tenemos que hacer una tabla veamos cómo es la tabla en la en la en la aquí en la guía entonces es una tabla que tiene individual number individual number one factor right here the factor ta, 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 ta. 5 eh, por 4, teacher. Eh, no, no, espérate. espérate. <laughs> vale, no, es que estoy viendo es cómo lo voy a organizar. Eh, bu, bu, aquí quiero organizarlo como bonito. Eh, bu, 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 bu. Eh, listo, bueno, bueno, vamos a hacerlo como tú dices. Bueno, hago 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí Bueno, vamos a hacer lo demás, pero sí, como dijiste. Cuatro columnas, cinco filas, ¿sí? Listo, vamos a insertar esa tabla. No sé, profe. Cuatro columnas, cinco filas. Bueno, Hagámosla a las seis filas. Ahí, listo. Bien, entonces, con respecto a esto, bueno, dice que dos puntos... Eh, bueno, entonces las dos, las tres primeras las voy a, las voy a, ya, voy a hacer más. Combinar, teacher. Sí, sí, las voy a combinar, pero espérate que toca hacer más porque es que no, la idea no es hacer una tabla por. Ya te voy a mostrar que lo. No, pero ustedes pueden agregar. Para déjame, déjame. <laughs> ya va, ya va, ya va. Este la vamos a combinar. Eh, ya te digo qué es lo que quiero hacer. Eh, tabla, tabla, herramientas de tabla. Ah. Eh, combinar celdas. Ok. Entonces aquí dice: dice, 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 individual number number one. ¿Qué se refiere con individual no? Puedes llamarlo learner one. Se refiere al primer estudiante o el primer learner. No deben utilizar sus nombres. Ok porque es simplemente un análisis, entonces no usen nombres propios, ¿ok? Simplemente digan, learner number one o individual, como dice aquí en, el, en la guía, dice individual number one, if you want to, si quieren, individual learner one o learner, learner number one, I don't know. La verdad, tienen la libertad de, de colocarlo así, ¿ok? Learner number one. Luego viene, ¿cierto? Factor. Ok, entonces vas a escribir el factor. Entonces, let's go. Entonces, aquí vuelvo y hago aquí. También las voy a combinar. Este cursito también es de Word. Ok, combinar celdas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice que utilice? Eh, factor. Factor. ¿Listo? ¿Con qué factor vamos a empezar? Miremos la guía. La guía dice que empiece con motivación. Con motivation. Sorry, motivación, no. Motivation. Right? Entonces, ok. Motivation. Motivation. Ok. Luego que viene la escala. ¿Cierto? Eh, let me check. Dice scale. Ok, let's go to scale. Ok, scale. Entonces, otra vez. Clase de word. Selecciono las celdas, combinar celdas y aquí llamo scale. Ok, pero este lo pide es que es centrado. Ok, bueno, hagámoslo centrado. Ahí como porque, ajá, vamos a darle el gusto. Eh, ah, vamos aquí al inicio. Centrado, listo. Bien. Entonces tenemos que, mira que esto es rapidito ya, dice no influence or impact. Minimal influence or impact, moderate influence of impact, significant influence or, or impact. Ok. Mm. Eh, aquí aquí confunde un poco, ¿cierto? Porque pues, no sé si sea necesario escribir no influence, minimal influence, moderate influence, significant influence. No sé, porque sería que colocar una X. ¿Qué hacemos? Entonces no lo dañemos así. Dejémosla como está. ¿Cierto? Scale. Entonces, vamos a hacer algo lo siguiente. ¿Cómo se les ocurre? Mira, porque podríamos decir aquí así. Motivation. Scale. Y frente a scale coloco el número y estuvo. No necesito tanto. No necesito hacerlo aquí así, porque es que realmente, si ustedes analizan, esto es solo informativo. ¿sí? Si ya está, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Listo. Entonces, scale. Ok. Eh, control Z. Vamos a ver que no hay un deshacer. Eso. Motivation. Ni siquiera necesitábamos tantas. Scale. Ok. Entonces Quiero una pregunta Disculpa. Dime, dime Tengo que hacerlo con todos los factores Tengo que hacerlo con todos los factores Correcto eh, dividir celda, celda. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, mira, estoy con motivación ¿Qué, ¿Qué motivación le pones? Cada uno hace su análisis diferente ¿Cierto? Entonces, motivation Es que es más Profe, qué pena, buenas tardes. Lo que pasa bueno. es que eh, mi tutora me envió una plantilla en la cual debemos enviar como tal la, la asignación de, de puntos y está tal cual como está en la guía. Entonces, pues, o sea, yo personalmente estoy como algo confundida porque no sé. Sí, yo también, estar. de hecho yo también, porque es, que, porque es que a lo que voy es, bueno, Sería ¿y cómo escoger si ya están los números puestos? Sería como señalar. O colorear. Señalar libro. con una X, pero no. yo no veo aquí que... Yo estoy que descubriendo la, la actividad con ustedes. Yo me voy a este sipas y vamos a, descubrir, a descubrirlo entre todos. Sí, porque una cosa, que he hecho en el, en el de, trato de dices, hacerlo tú? con Trató de hacerlo como poniendo el nombre a una columna y al frente colocó la escala y los números y ella marcó y la profe le dijo que no, que tenía que ser así como estaba en la guía. entonces Ay, no, no, eso no es... Bueno, no sé. Profesor, no me parece, espera, pero ok, yo, no voy a entrar en conflicto. No hace, no hace falta describir, por ejemplo, ahí hablando de la motivación, no hace falta describir el estudiante, o sea, hace falta no. únicamente señalarlo en un no. No. Exactamente, porque es que tu, la información del estudiante, su edad, eh, su nombre, su eh, bueno, sexo, eh, toda esa información no es... Eh, Relevante para el trabajo. Lo que es relevante es los factores, ¿ok? Es que me quedé enredado en algo que, bueno, no, no, no es cierto. Bueno, vamos a hacerlo como está ahí, ¿che, che, che? ¿cierto? Entonces vamos a hacer como, como recomendaba la profe, combinar celdas, eh, los centros, ¿cierto? Entonces estamos en motivación, entonces tenemos aquí, es eh, rápidamente porque esto, esto es solo una parte, ¿cierto? No influencer impact, ¿cierto? Buenas noches, profe. Qué pena. Ah, ajá. Pues, profe, lo que yo he entendido es que esa escala, pues, se hace una hoja, una escala por cada estudiante y correcto. Cada es que aquí estamos haciendo. Aquí estamos haciendo la de un solo estudiante. Ese aquí factor. A... De... Pero espera, espérate. Uno... espérate. De, déjame, déjame terminar una cosa no influence or impact, minimal, voy a poner así, minimal, moderate, significant. Voy a dejarlo así para no demorarme tanto porque nos demoramos mucho. Minimal, moderate, and significant. Minimal. Eh, ya saben que tienen que completar, ¿no? Moderate. Yo creo que pues, ahí se podría sombrear en la escala el correspondiente. Sombrear. Qué buena idea. La que... Yo creo que sí la, 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 ¿cómo es que llamamos? La creatividad es completamente válida cierto debajo que lo 0 1 2 3 podemos sombrarlas, cierto entonces este es 0 este es 1 este es 2 este es 3 cierto estuvo ese dejo una celda listo vendría combino nuevamente cierto vuelvo a combinar las celdas y este sería el otro factor factor esto estoy en un solo estudiante cierto jesus Factor es cuál es el segundo factor. Entonces voy a la guía. El segundo factor ¿sus? es profe, Previous Language Learning Experience. Este es el siguiente factor que deben tener en presente, ¿cierto? Entonces lo coloco aquí. Y Estoy analizando hasta ahora solo el primer estudiante, ¿cierto? Ese es el profe, qué factor. pena. Dime. Qué pena, disculpe. Eh, yo en el chat envié una tabla que hice yo no sé si de esa forma también está correcta eh, eh, mira si lo haces conmigo yo aceptaré todo lo que funcione pero es que me acaba de decir alguien que su profe eh, le dijo que tenía que ser, tenía que, que, así ser, se común, ser sí. que tenía que ser así entonces no sé los que estén conmigo no se preocupen lo que me presenten que tenga sentido, que yo pueda identificar los factores y, y el, el nivel de influencia, perfecto. ¿Ves? Entonces, mira, les toca hacerlo para todos que pueda incluir todos los factores, ¿cierto? Entonces, viene otra vez. Eh, dejo ta, ta, ta. Copio. Esto me permite. En Word, cuando copian, dejo celda en blanco. Tengo que seleccionar el mismo número de celdas, ¿cierto? Control V, listo. El factor, ah, no, esto no iba. Ah, oh, Control C también. A ver si funciona no funciona. Bueno, más o menos. Digamos que medio funciona. El siguiente factor sería. El siguiente factor, Perdón, fue que copié. Entonces sería language aptitude, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a hacer control copy. Language aptitude. Entonces aquí. Siguiente factor. Ay, no me hagas. No me tomes del pelo. Listo, Cierto. Quedó raro, no? No influence. Eh, espérate. No. no se ve bien. Sí, quedó, quedó sí, raro. Fe, la que se queda en blanco es donde pondríamos la marcación, ¿correcto? No, yo creo que podrías hacerlo más bien en donde va, el valor que escojas, por ejemplo, yo digo que motivación es significante, lo selecciono y lo resalto, perdón, lo relleno con el botecito de pintura. Y para uh -huh. mí ese es... Ah. Funciona mejor así, vale. creo yo. ¿Sí? Bien. Eh, vas llenando, ¿no? Vamos para el siguiente factor, entonces combino esta. Así voy a completar para todos los factores, ¿cierto? Ay, Perdón, chicas, es que nos pasamos del tiempo, pero por harto. Pero bueno, imagino que ustedes eh, lo están disfrutando tanto como yo. Entonces vamos al siguiente factor. Y esto es solo el análisis de uno, ¿cierto? El siguiente factor, este es del primer estudiante. Learning style, hay que ir siguiendo haciendo para learning style, age, cognitive abilities, cultural background, learning environment, emotional factors, and language learning strategies. ¿Ok? Listo. Bien. Luego de que ya han hecho esto, bueno, creo que esta parte, la parte mecánica que les estoy mostrando aquí, creo que ya quedó, ¿cierto? O sea, vamos a seguir haciendo este, el siguiente factor aquí era, bueno, me, me quedé en Language Aptitude. Viene Learning Style, ¿cierto? Learning Style. Learning Style. Eh, creo que había, va a haber un trabajo ahí significativo haciendo primero la tabla. Yo la hice así como usted la tiene, profe. Ah, bueno, control Z. Bueno, entonces eres muy, muy inteligente porque lo haces igual que tu profe. Mentiras. El profe no tiene siempre la razón. Control copy. Learning style. Uf. Son bastantes factores. Bueno, yo seguiría así creándolo de factores Listo, esta sería la tabla Para el Learner 1, ¿cierto? Obviamente yo hago un click Botón derecho, copiar Cuando haya terminado la tabla Dejo unos dos espacios Un pego Pero como tabla ah, Control Z Copio la tabla, pegar, copiar Tabla Bueno eh, bueno, hay una opción de copiar tabla. Se me olvidó copiar. Eh, y aquí es insertar más bien. Insertar tabla. Oye, porque no me está dejando copiar. No está dejando, no? ¿No? Profe, yo creo es? que le voy a dar copiar y le da en el espacito que está como la. Y yo creo que ahí Ah, sí, 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 ya, ya, ah, sí. ya, 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 perdóname. Ya, claro. Es culpa de ustedes que me ponen nervioso, ya, en este mantener formato de origen. Listo. Y creo la segunda, entonces este sería el learner 2, ¿cierto? Obviamente van a llenarlos con factores diferentes, ¿cierto? Y bueno, ahí estaría el otro, la otra tabla, mantener formato del origen, y este sería el learner 3. O sea que van a tener tres tablitas. ¿Listo? Bien. Entonces ustedes hacen su escala, your full scale, hacen sus tablas, que es lo que pide aquí, haciendo el análisis, ¿no? Probablemente es probable que ustedes, uno de sus estudiantes, por cuestiones de la edad, ¿cierto? Ustedes consideren, si por ejemplo el learner 1 es un niño, ¿cierto? Es probable que tú digas que para el niño, por ejemplo, el factor de la edad es. Eh, influye positivamente o negativamente no sé pero creo que sí te influye en este caso el análisis que estamos haciendo es qué tanto impacto eh, tiene la edad cierto entonces de pronto tú digas no sabes que sí tiene un impacto o no tiene impacto él aprende de una sí pero si el learner 2 es un señor o una señora ya de cierta edad o es una persona que tiene un, un, un background, o sea, un, sus conocimientos, su formación académica es, es baja. Tú vas a decir, uy, no, pero es que aquí en la edad, ¿sí? Tú dices, no, la edad pega, afecta, pero es durísimo, es significativo. Entonces, ustedes hacen el análisis. Fíjense que va a ser diferente para cada uno. ¿Listo? Una vez que han finalizado esto, fíjense que esto apenas es la mitad del trabajo, ¿ok?, Qué van a hacer? Analizan el, el, el impacto en general de estas características en, las, en, las, en la adquisición de la lengua para estas personas, ¿ok? Entonces dicen, hacen el análisis, uy sí parece que la edad influye, tal. hacen su análisis cada quien. ¿bien? And, bueno, esa es la idea de esta herramienta y qué van a hacer a eso. Eh... Van a escribir ustedes, van a hacer ustedes un análisis, ¿sí? Eh, o van a plantear un análisis de eso que han hecho. ¿Cuál va a ser el análisis? Bien, van a escribir esto. Primero una introducción, ¿sí? Una, un overview de las características analizadas. Esto sí es de cada uno. ¿Ok? Eh, las características analizadas que corresponden a ta, ta, ta tienen influencia o han sido tenidas en cuenta para eh, identificar de qué manera afectan el proceso la carreta que ustedes quieran, que debe ser canera, carreta sustentada, ¿no? ¿Ok? Brown los apoya. Eh, y mencionen las, los beneficios potenciales de hacer este análisis. Hacer este análisis, les doy ideas, este análisis permite eh, establecer estrategias, piensen ustedes, estrategias, eh, ejercicios, eh, no sé, diseñar libros, lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Que sería beneficio o los beneficios que traería el hecho de hacer este análisis? A profesor, profesores. ¿qué tienes? ¿Sí? Ahí dice que uno tiene que utilizar eh, la teoría aprendida, o sea, eh, ¿hay alguna, digamos que tenemos que poner cierta cantidad de citas o tiene que ser de determinado largo ese análisis? En mi, en mi opinión, en mi opinión, con la cita de citando, o sea, Brown, este librito, Brown es una cita obligada, ¿sí?, porque de ahí vimos todo lo de las características y cómo pod podrían influir. De hecho, ahí, ahí él, él, como que nos hace una introducción y nos va dando en cada uno de estos eh, párrafos, nos dice: Mira, considera, ¿será que sí? Eh, puedes utilizarlo, ¿sí? Como fuente. Y, pero pueden hacer, yo les decía hace un rato que pueden hacer una búsqueda, eh, no tiene que ser muy profunda. Les digo que no muy profunda porque tienen poquito tiempo, pero. Está en ustedes, ¿no? Hacen su búsqueda, hacen un análisis. Ustedes podrían preguntar: ¿la edad podría afectar? ¿Qué dicen los estudios? Pero una búsqueda eh, formal. Pueden, por podría, podría ocurrir que ustedes encontraran un blog de un profesor que habla de eso, pero él debe citar. Entonces, si él cita, vayan ustedes hacia ese libro o ese autor que, que él cita, búsquenlo con Google Académico. Y miren qué dice, a ver si pueden encontrar cómo citar a esa persona y, y algún texto que diga, busquen un texto de, de, donde este señor mencione algo. Puede, así se puede hacer. De hecho, no, yo normalmente lo hago así cuando busco las fuentes, es busco la información en general y miro, ven, esta persona que está hablando aquí tiene, tiene citas o tiene personas, eh, fuentes... Eh, válidas, o es posible que encuentren un artículo de una revista donde una persona diga, ta, 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 influye, ¿ok? Preferiblemente en inglés, ¿no? Influye. Entonces tú, esa cita la puedes utilizar. ¿okay? A, de acuerdo a cómo, o teniendo en cuenta lo que lo que menciona fulanito, ¿cierto? Ta, 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 y hace la citación de acuerdo a normas APA, ¿ok? Recordando que eh, cuando ustedes citan en normas APA, por ejemplo, si hacen una cita textual, entonces debe ir el nombre del, del eh, primero, el nombre del autor, ¿cierto? De decir, Fulanito de tal, página tal, eh, indica o establece o explica y abre comillas y pegas la cita, ¿sí? Eh, tengan en cuenta eso, pero pueden hacerlo así. ¿ok? No es necesario que hagan muchísimas citas, con una cita es suficiente, y no copien y peguen, porque esto va con Turnitin, y si Turnitin me da 70%, ustedes ya lo vivieron, ¿sí? Esos Turnitin que va da tan alto, que muchos se quejaron, le digo, pero yo qué hago, si es que copias y pegas del documento, ¿cierto? ¿Sí? Decía, responde, y ya me copiaron y pegaron del documento, chas, pues claro, a, hubo de 100%, entonces pues, ¿Sí? no copien ni peguen. Sí, dice tal que fulanito dice que, cierto, ta 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 ta. O de acuerdo a como dice fulanito eh, y utilicen sus propios términos en inglés, ¿vale? Es mejor así. Bueno, entonces estaba Pro, aquí en lo de la guía. De, de, Pro, el análisis. ¿Ese es general o es un análisis por cada estudiante? No, eh, es general. Haga... Aquí, mira que aquí te dice: me dice once you have assigned scores to each factor, analyze the overall impact of this characteristic on the learning acquisition and learning process. ¿Ok? Mira, overall impact. ¿sí? El, un análisis del impacto general, del impacto global. ¿Sí? En las características, son estas características de los estudiantes. No, es de todos. Esto es un análisis que tú haces al ver a los tres. Obviamente es un análisis muy sencillo porque son solo tres estudiantes, ¿cierto? Pero tú haces el análisis y digamos que tú de una manera, en esta, este, este caso es cualitativo, tú dices, mira, yo veo que tal la factor afecta. Ese es el análisis que tú vas a hacer. Es ahí donde está el ejercicio de ustedes como futuros docentes. ¿Sí? Entonces, Pero, luego profe, dice, ¿En inglés o en español? English, please. I'm so sorry. Aquí porque les explico yes. en español porque no quiero que quede nada, eh, quede nada, o sea, que queden con dudas. Si se los digo todo en inglés, de pronto en lugar de ayudarles, les estoy creando más problemas. Pero profe, todos los trabajos son en inglés. Profe, eh, sí. entonces sí. la idea es como lograr encontrar, qué sé yo, que lo del colegio. Eh, el factor negativo en general, porque tenemos que analizar sí. en general. Los es, análisis, que se, que los análisis de van a ser diferentes. Y que Mira, lo positivo los, es el interés. Eh, exactamente. Esa. Los análisis van a ser diferentes de todos ustedes porque cada uno escogió tres personas diferentes. N pero ninguno pero está cogiendo pero, la misma persona. Yo estoy en virtual. Pero, pero, van a ser tres personas diferentes. O sea, van a ser tres personas en contextos diferentes. ¿Ahí qué? Porque yo estoy en virtual y tengo que coger tres aprendices que yo conozca en mi medio. Al principio les dije que esas tres personas pueden ser eh, un primo, un amigo y un vecino. Para los que son virtuales o para quienes no tienen todavía el escenario, no han empezado la práctica. Yo lo dije al principio. Entonces vuelvo y lo digo. Esas tres personas pueden ser un amigo del colegio, un familiar, y un vecino. O sea, escojan de donde quieran. No tienen que ser personas necesariamente de la institución educativa. ¿Ok? Uh, otra pregunta, no, col ¿no colocamos nombre de los estudiantes? Solo no, uno, dos, no. tres. Sí, exactamente, como hicimos aquí en la tablita. Mira que aquí las, lo llamamos Learner 3. Si quieres lo puedes llamar Student 1, Student 2, Student 3. O, como dice aquí en la guía, que lo llama individual number one, individual number two, and individual number three. Ok. O sea, pero nada de nombres propios. No hay que decir la edad, no hay que decir el, el sexo, nada, nada. Solo trabajamos sobre los factores y los valores que ustedes les han asignado. O sea, trabajan sobre la, la mira, trabajan sobre, sobre esta tabla, ¿sí? Y luego hacen su análisis. El análisis que les pide debe tener. Una, introdu una introduction, ¿Sí? Entonces ustedes llegan y lo llaman aquí así, colocan aquí. Ok. Análisis. Analyze. Analysis. No creo que sea al contrario. Analysis. I forgot. I'm so sorry. analysis okay Ah, es al contrario. Listo. Análisis. Listo. Entonces empiezas. Introduction. Siguiendo normas APA, ¿no? Introduction. Ok, entonces dice que en la introducción coloques, ok, overview of the characteristics being analyzed, mention the potential benefits of analyzing these characteristics. Entonces ustedes se van, ¿cómo se hace una introducción? Entonces, una introducción tú inicias normalmente con un verbo in, en infinitivo. Eh, descubrir, eh, descubrir las razones por las cuales tú arrancas así, ¿cierto? O puedes empezar. Eh, bueno, finalmente puedes empezar como quieras. En el, el contexto de la enseñanza del inglés como segunda lengua, ¿cierto? las características que se han analizado, o en el presente trabajo eh, se hace, se hace porque se habla en tercera persona, se hace un análisis, no dices hago un análisis, ok, lo vamos a hacer en tercera persona, se hace un análisis de, los, de factores. Eh, importantes o que se consideran importantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje de una segunda lengua, mmm, que pueden ser o que deberían ser tenidos en cuenta para mejorar, bla, 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 bla. Ustedes hacen por el, el, su introducción, ¿vale? Tengan en cuenta cuál es el objetivo de esta actividad, ¿vale? Bien, bueno, necesitamos terminar entonces. Déjenme terminar, please. Entonces, dice, el análisis de las características, analysis of characteristics, aquí estaba la palabrita, discuss each factor individually and its influence on language acquisition. Entonces, van a tomar cada factor en este, en este que llama analysis of characteristics, van a tomar cada factor, lo van a explicar brevemente, ¿cierto? Con soporte teórico. Entonces, si ustedes buscan ¿Cierto? El primero, ¿cuál es? Motivation. Entonces busquen algo. Motivation in learning language. ¿Sí? O pues lo pueden buscar en español. Motivación en el aprendizaje de una segunda lengua. Pero después tienen que buscarlo en inglés o llevarlo al inglés. ¿Ok? Pero háganlo de una manera bien hecha, por favor. Es preferible que ustedes mismos hagan el proceso. ¿Listo? Entonces, van a explicar. Ese el, el apoyo o el, el soporte te, teórico sobre ese, ese, esa característica, ¿cierto? Eh, van a colocar los. los eh, for each characteristic. Ah, okay. Entonces. Dice que presente los, los scores asignados a cada característica. Entonces, yo diría que aquí deberían decir: bueno, estudiante 1 tuvo un, un score de tanto, student 1 scores tanto, student 2 scored tanto, student 3 scored tanto. Sí. Eh, Bueno, entonces mira lo que vamos a hacer. Van a explicar cada factor. ¿Listo? Ta, 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 ta. Luego van a indicar los puntajes obtenidos para cada una de esas características, cada uno de esos factores. Yo diría que hicieran como un compendio, ¿sí? Para el factor tal, el uno, eh, hubo scores eh, o el score promedio fue tanto, o, o predominó el score 3, por ejemplo. ¿sí?, para el, el segundo factor tal, predominó el score tal. O sea, esto es un análisis, aquí ya se convierte en un análisis cualitativo y cuantitativo, es prácticamente un trabajo de investigación. ¿Sí? Bien, en el paso 3, mira que todavía estamos en análisis de las características. En el paso 3, tienen que hacer un análisis de los resultados, ¿sí? Y, pero bueno, cuando dice análisis de los resultados es indicar cuál fue el factor que tuvo más preponderancia. ¿cierto? ¿Y qué significaría esto? ¿Qué crees tú que significa eso? ¿Sí? Y el último paso sería identificar identify potential challenges or facilitators for language learning. ¿Qué factores, ¿sí? ¿Qué factores no, perdón? challenges, retos, ¿sí? o facilitadores creen ustedes que se podrían utilizar para el aprendizaje de la lengua a partir de esos factores. Ustedes, ustedes digan, digan si de pronto consideran que eh, un facilitador sería que los estudiantes tuvieran la oportunidad de interactuar. Les estoy dando las respuestas, pero se me ocurre interactuar con eh, eh, estudiantes de la, de, de la misma lengua en otros países, ya sea por chat o por videollamada, o sea, invéntense estrategias, invéntenlas, ¿sí? Que crean ustedes ayudarían a eh, facilitar el proceso, ¿sí? Luego de haber hecho el análisis, ¿no? Obviamente, porque si fuera, eh, por ejemplo, que la edad eh, es preponderante, ese, ese tipo de cosas, entonces, de pronto ustedes proponen otra cosa, otro, otra solución, ¿listo? Bien. Luego viene el siguiente paso que dice Overall Impact Assessment. Entonces, esto ya es una calificación del impacto en general. Entonces, aquí pide sintetizar los. Synthesize the findings from the individual analysis. Van a sintetizar los hallazgos de los análisis individuales. Eh, en este caso, yo creo que lo que deberían decir es: el estudiante 1, o sea, indicar por cada learner en general cuáles son sus aspectos, ¿sí? Sería algo como decir, tiene facilidad en esto, tiene facilidad en esto, se le dificulta esto, esto y esto y esto, de acuerdo a los scores que ustedes obtienen, para cada uno, ¿listo? Eh, evaluate the cumulative, cumulative impact, cumulative, cumulative impact of all the characteristics on language acquisition. Entonces aquí lo que les pide es evaluar Miren que la pregunta es clave, tiene que pensarlo. ¿Cuál es el impacto acumulado o en, en bloque, digámoslo así, de todas estas características en el aprendizaje de la lengua? ¿Ok? De todas las características en el aprendizaje de la lengua. Eh, hablaría desde el punto de vista de lo que observaron en sus eh, estudiantes. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto? Creo que el análisis, eh, o sea, yo no le diría a ninguno, ay, su análisis es incorrecto, no. Okay. O sea, en este aspecto no teman eh, lanzarse. Hombre, a mí me parece que, I think that the, uh, the cumulative impact uh, of all the characteristics would be or are, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? En los impactos. Entonces, hagan una mezcla, ¿no? Eh, yo lo haría aquí así. Eh, learner one. Eh, en general, el impacto de, los, de sus características son positivas por esto o son negativas por esto. Así. Creo que deberían hacerlo. ¿Listo? Eh, aquí discutir áreas donde se necesita apoyo o intervención adicional para esa persona. O sea, el estudiante 2, do, por ejemplo, el learner 2, eh, would need, podría eh, necesitar, would, would need additional uh, support by improving his or her uh, skills in. Grammar, cierto? O maybe he needs or she needs uh, an, uh, you know, earphone because he he has uh, here some hearing problems. Okay, entonces necesita, eh, debería utilizar un, un audífono especial porque tiene problemas auditivos. ¿Entiendes? Es esto lo que deberían proponer. ¿Sí? O de pronto es una persona, es, es muy niño, entonces necesita la compañía de un adulto. I don't know, whatever. ¿Ok? Eh, ok. Y aquí les pide que por favor hagan una, um, o sea, resalten, resalten, no es literal de resaltar, sino que mencionen aquellos factores que contribuyen positivamente al language learning. Okay. Esto ya es desde su percepción de todo el proceso que han hecho y, y tal vez de su experiencia también. ¿Sí? Y aquí la última parte que es Intervention Recommendations. Entonces es donde les, les, ustedes van a proponer estrategias de intervención para eh, para atacar las necesidades. ¿Sí? Que se les, ahí, sí ya es, ahí sí quedan ustedes ¿Qué proponen ¿Sí? Eh, actividades de tal tipo. ¿Qué actividades o qué estrategias proponen? ¿Ok? Deben justificar o deben explicar por qué proponen esas estrategias. ¿Ok? De pronto, no sé, yo les quiero decir todo. Eh, Podrían proponer una estrategia en la que eh, se trabaje con, eh, por ejemplo, que veo inconvenientes en que en que las personas eh, en las personas que tú evaluaste todos son grandes, entonces, eh, por cuestiones de edad, de pronto tú digas, mira, una estrategia chévere sería eh, hacer juegos, ¿sí? Juegos, siendo adultos, no, juegos, en los cuales eh, se busque, mmm, o los retos estén relacionados con eh, gramática o con vocabulario, I don't know, ¿sí? Bien. Pero deben decir por qué. Eh, porque esto ayudaría a ta, 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 eh, ya que, y podrían citar a alguien. ¿Sí? Pide que sugieran eh, enfoques prácticos para apoyar el language learning, la adquisición de esa segunda lengua. ¿Ok? Y, y enfatizar la importancia de crear. Eh, un ambiente de apoyo. ¿Ok? No es necesariamente, ojo, aunque aquí dice 1, 2, 3, 4, no quiere decir lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4, no quiere decir, no lo había dicho, no quiere decir que tengan que decir uno tal cosa, dos tal cosa. No, ustedes pueden hacer todo en un, en un texto, lo pueden hacer numerado, pero no quiere decir que vaya exactamente así. Esto es lo que se les pide que hagan en cada uno de estos pasos. ¿Ok? Pero no es que, primero, propose intervention or strategies, explain the relational. No, no, es, obviamente, si vas a hacer estas propuestas, deben estar eh, explicadas, soportadas, sugiriendo eh, metodologías y enfatizando en la importancia de crear un, un ambiente eh, positivo de apoyo. ¿Entienden? Entonces, por favor, tengan eso presente, que no es, no es responder esto, sino que estos, digamos, son los puntos guías. Es algo así como las. las Preguntas orientadoras o puntos orientadores, ¿vale? Recuerden, con eso terminaría. Entonces, lo que van a presentar es esta tabla y luego el análisis con su introducción, como lo mostré aquí, con su introducción, su so, análisis of characteristics, overall impact assessment and intervention recommendation. Esto puede ir en forma de párrafo, bueno, la introducción, obviamente. Esto puede ir en forma de párrafos, dos, tres párrafos donde Hagan estas explicaciones de lo que presentan ahí. Insisto. Oh, entonces no es esa es uno, una dos, sola tabla. ¿Cómo dice? Esta sí es una sola. Esta va después. Esto que está de aquí es un análisis que de... gen... va uno solo. Ojo, está presentado ah. aquí en forma de tabla, pero no es que ustedes lo van a presentar en forma de tabla. No es un texto, ah. como lo estoy haciendo aquí a mi ejemplo. Análisis, entonces tú haces tu análisis, bla, 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 bla. Tu introducción. Luego viene el siguiente que dice. Eh, de, venía que Analysis of Characteristics, ¿cierto? Sería el siguiente punto. Entonces tú lo agregas aquí, dejo un espacio. Listo, Analysis of Characteristics. Muchachos, bueno, ya. Y empiezas a escribir tu, todo, todo tu texto, bla, 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 todo lo que necesites decir, ¿cierto? Terminas y luego viene con el siguiente, que es que. Eh, overall impact assessment y así sucesivamente, listo. Termina con el intervention recommendation. No se pide ninguna ninguna. Sí, no se pide ninguna eh, conclusión. Si sí necesito que agreguen referencias para que les quede bien bonito de trabajo, referencien con normas APA que el documento quede creado de acuerdo a normas APA. Miren cómo es. Recuerden que va, va con sangría. Eh, que no van títulos en mayúsculas, ni nada de eso, ni en negrillas, nada de eso. Norma Zapa, por favor. ¿Listo? Eh, y ojo a la presentación. Aunque lo hacen en Word, recuerden que el documento que se presenta va en PDF. Y debe tener el Cover Page, viene, debe tener el Characterization Tool, que es la tabla, las tablas, el Analysis with Required Elements, la evidencia de participación en el foro. Que es un screenshot, o se hace una captura de pantalla. No quiero escucharlos, por favor, diciendo pantallazos, ¿ok? Sino capturas de pantalla o screenshots, ¿cierto? De su participación. Eh, la, la asistencia, la evidencia y asistencia a la web conference. Y si no asistieron, el, el resumen en inglés, ¿ok? Of the web conference. Y las referencias en APA Style. ¿Ok? Ojo El documento se tiene que llamar así Your full name Guión bajo, face 2, Guión bajo y eh, Este sería 518015 ¿Por qué 518015? Bueno Yo creo que aquí debería ir Es, es su documento de identidad <laughs> No esto 518015, yo diría documento De identidad porque ya todos sabemos que es el código. Ojo, PDF. Profe, ¿cómo se guardan PDF? ¿Cómo hago? Cuando vas a guardarlo aquí en Word, dices archivo, guardar como, y aquí donde dice documento de Word, aquí en esta parte haces clic y buscas una que dice PDF. ¿Listo? Colocas el nombre, tu nombre completo, Harold Rodríguez, si sí, es mi trabajo, ¿cierto? Guión bajo, ¿cierto? Phase 2, fase 2. Y, bajo, y yo coloco mi documento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y enter. Y quedó guardado mi documento en PDF y eso es lo que van a subir. Por favor, no suban documentos en Word. ¿Vale? Porque ahí dice PDF y en la, en el, la, en la guía, por aquí en, el, en la rúbrica, dice claramente que debe estar ah. verificado. Sube un documento en PDF. Sí, sí, como dice, mira, aquí dice. All the documents are in PDF format aligning with the given orientations. Y como me estás entregando uno en Word, adivina qué, te tengo que bajar aquí en el Second Evaluation Criterion. criterion. ¿Ok? okay. Profesor, y me fui, esta mis queridos estudiantes. Esa web conference es esta en la que estamos en este momento, la que dice ahí es attendance. Okay. Eh, la web conference ya pasó, la segunda web conference ya pasó. Fue el 2 de septiembre. Fue el 2 de septiembre, correcto. 2 de septiembre. Sorry. Entonces les toca pues buscar. Hay que ir a ver no. el video y hay que hacer Yes. Recuerden que todo eso lo encuentran allá en el News Forum, en el foro de noticias. Tienen que estar muy atentos al foro de noticias, al foro. Bueno, yo imagino que si están aquí es porque o me vieron en el foro, les publiqué en el foro, mis compañeros les publicaron en los foros, o vieron mi mensaje que les envié para el correo interno del curso. O sea que ustedes miren, correo interno del curso foro de noticias y eh, foro de noticias, correo interno y foro del curso o foro de la actividad. ¿Listo? También lo estoy publicando en Teams, pero todavía estoy teniendo problemas en Teams. Algunos no se pueden unir, otros sí, etcétera, etcétera. Kids, I'm so sorry. Lo siento mucho. I have to finish. Me tengo que ir. Profe, ¿esto eh, queda grabado y lo envía por correo? Yes, esto queda grabado, esto queda grabado, of course my dear, entonces la grabación estará prontamente disponible, la descargo y la pongo disponible en YouTube. Para que le dé muchos likes. Bueno, profe, gracias. Ok, thank y you so for you your time. time. Gracias. Thank you, teacher. Gracias. Bye bye. Manténganse conectados con su tutor. Bye. Es importante que estén muy conectados, pendientes de cada noticia. Acuérdense que el ARL no se lo envían al correo. Ustedes lo tienen que descargar. Ahí está en el tutorial, cómo descargar el certificado ARL. Thank you so much. See you next time. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Thank D you, Take Thank, you care. Care. Bye. Thank you. Bye bye.